Buenos días, profe. Hola, muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos maestra. días. Buenos días. Buenos días. A ver. Vamos a dar unos minutitos para ver si se unen más compañeros a la clase. Sí. ¿Y cómo va la cuarentena? ¿Cómo se sienten con las clases virtuales? Está feo. Claro. Tengo mucho sueño. Hay hambre. Hay hambre.
A ver, chicos, voy a cerrar la videollamada porque se abrió la cuenta de otra clase esta sesión en vivo. Entonces, para no perjudicar a otro maestro que quisiera utilizar la cuenta, voy a finalizar esta videollamada y vamos a utilizar el mismo link para que yo pueda acceder a la otra cuenta. Muchas gracias. Okay. No. Ok, chicos, pues bueno que la mayoría de las personas ya están aquí. Creo que ya podemos dar inicio a la sesión en vivo de hoy. Me gustaría saber antes que nada si pueden ver la presentación que les estoy compartiendo. No se ve. Sí. Sí, se ve. Yo sí la veo. Sí. Sí, sí se ve. Se ve la maestra, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí se ve. Entonces. Se ve, maestra, sí. Ok, perfectísimo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la paciencia, por el problemita técnico que vamos a tener.
Y pues por asistir realmente muy puntual, son 10 y 13 de la mañana. Estamos, yo creo que empezando en un muy buen tiempo. Yo soy la maestra Carla. Voy a estarles dando la asignatura de pensamiento lógico y crítico y también la asignatura de etimologías 1. El día de hoy lo que vamos a hacer es que les voy a presentar una pequeña inducción sobre lo que es la asignatura de pensamiento lógico y crítico. No únicamente de la asignatura, sino de la manera en la que vamos a estar trabajando para que pues estemos todos en el mismo canal con respecto a cómo vamos a estar colaborando durante todo el periodo que vamos a estar llevando esa asignatura. Y pues prácticamente lo que veamos acerca de la manera de trabajar aquí, también lo vamos a poder traspolar a la asignatura de etimologías 1. Es un gusto conocerlos. Bienvenidos, chicos. Ok. Maestra. ¿Sí? Maestra, ¿no se ve la página que mandó usted? A mí no me aparece. ¿Podrías checar si no cerraste de casualidad esa opción en tu ventana? Me parece que los demás sí pueden visualizar la presentación. A mí me aparece, pero solamente me dice reglas del juego. El cuadro azul no me, solo me aparece en vacío. Sí, es correcto. Es un título, reglas del juego. Ok, ¿pudiste solucionar tu problema de la visualización? Sí. Perfectísimo, muchas gracias. Ok, ¿cuáles son las reglas de juego? ¿Cómo vamos a estar trabajando a lo largo de todas las sesiones, tanto en vivo como no en vivo, que vamos a estar llevando para la asignatura? En primer lugar, vamos a utilizar tres plataformas diferentes para poder estar en comunicación constante y poder realizar todas las actividades que están planeadas para la materia, que son Google Meet, Google Classroom y la plataforma que es propia de la Escuela República de México. En el Google Meet, que es lo que estamos haciendo ahorita, vamos a utilizarla para realizar sesiones en vivo aproximadamente 2 veces a la semana. La idea es que cada semana estemos trabajando 2 sesiones en vivo y una sesión que va a ser en el Google Classroom. Si se fijan en la plataforma del Classroom, ya les subí un pequeño calendario en forma de imagen donde pueden ver de los 3 días que tenemos clases, cuáles son sesiones en vivo y cuáles van a estar asignados para realizar actividades que les voy a ir marcando. En el Google Classroom, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compartir avisos importantes, como fue el caso del viernes, que les estuve compartiendo cuándo iba a ser nuestra primera sesión, qué horarios íbamos a utilizar, el link para que nos pudiéramos reunir. Pues me da mucho gusto ver que el link funcionó correctamente. Y también les voy a estar compartiendo links con respecto a las clases que vamos a estar teniendo en las sesiones en vivo. Esas se van a compartir en YouTube. Las pueden ver en el canal de las Evidencias de la República de México, pero también en el Google Classroom les voy a ir compartiendo el link porque pues entiendo que son muchos videos, que es mucho material y que en dado caso podrían tener dificultad para encontrar el archivo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que yo les comparta las sesiones en vivo grabadas? Pues de que si tuvieron dudas o se les olvidó alguna información con respecto a lo que se dijo, por ejemplo, el día de hoy, pues pueden volver a revisarlo. O si no tuvieron la oportunidad por alguna emergencia familiar o por problemas técnicos, pues puedan revisar esa clase fuera de horario y ponerse al día con la asignatura. En el Google Classroom, de manera general, lo que les voy a estar dejando son actividades de aprendizaje una vez a la semana. Estas actividades de aprendizaje incluyen tanto las de la secuencia didáctica que está planeada para la asignatura, que tienen un puntaje específico, como tareas adicionales, que no van a ser frecuentes, tampoco van a ser muy complejas, que les van a ayudar a reforzar todo lo que fue aprendido durante las sesiones en vivo.
Y finalmente, en la plataforma de la República de México, lo que les voy a estar compartiendo son los materiales de la clase, como por ejemplo los PowerPoint que les estoy presentando ahorita. Y ahí vamos a manejar tanto de qué va a tratar, como la entrega de archivos correspondientes al producto final o el proyecto final que se va a realizar para esta asignatura. Entonces, en resumen, Google Meet, las clases como las tendríamos en un salón, tal cual. Google Classroom es el espacio para que hagan sus tareas y sus actividades. También podemos resolver dudas por ahí. República de México para los materiales de la clase, producto final. En ese sentido, cuanto a la plataforma de la República de México... ¿A qué se refiere con la de la República de México? La República de México tiene una plataforma propia que le deben de entregar a ustedes sus accesos. Si tengo entendido que son, creo que las 10 dígitos de su CURP y les entregan una contraseña. Sí, ya la abrí, pero, o sea, no comprendo qué son los materiales de clases y el producto final. ¿No comprendes qué, perdón? No comprendo de qué se trata lo de los materiales de clase y la entrega del producto final. Ok, los materiales de clase son aquellos archivos o documentos que tienen la información de lo que vimos en las sesiones en vivo. En ese caso, un material de clase sería este PowerPoint, que va a tener la información sobre cómo va a funcionar la asignatura, qué contiene la asignatura, cómo se les va a calificar. Más adelante, cuando veamos un tema, ese tema también va a estar hecho en PowerPoint. Se los voy a presentar aquí en la sesión en vivo y van a poder revisar después de la sesión en vivo ese material en la plataforma de la República de México. La entrega del producto final es hasta el final, como les dice, de la asignatura. Es la última tarea que van a entregar. Y se puede decir que es la que va a evaluar todo lo que han aprendido durante el transcurso, pues, de este periodo que vamos a estar llevando, de este primer semestre. ¿Alguien tiene alguna duda más con respecto a esto? No, maestra, gracias. Ok, entonces ahorita tengo unos problemas técnicos para subir los materiales. Entonces la presentación que estoy utilizando el día de hoy sí la voy a subir al Google Classroom. De todas maneras, cualquier duda o cualquier cambio que se pudiera realizar, obviamente en el muro que ofrece el Google Classroom se escribirían esos avisos. Ahora, ¿cuáles son las reglas de las sesiones en vivo? O sea, lo que estamos haciendo ahorita. No usar los links de Google Meet antes de la hora acordada para que no vayamos a tener problemas después para utilizar los links, los códigos que nos van generando. Asistir a todas las sesiones que se van programando. Yo entiendo que en ocasiones pudieran haber problemas que nos impidan estar durante las sesiones en vivo. En ese caso, dentro de lo posible, les pido mucha comunicación y que si es, por ejemplo, un problema técnico o una emergencia, me lo hagan saber antes o después de la sesión para que yo tome en consideración dentro de sus asistencias. Las asistencias son muy importantes para poder aprobar la asignatura. De no tener disponibles el 80% de sus asistencias, no podrán aprobar su asignatura. Así que les pido, por favor, siempre conectarse al Google Meet. También les pido que coloquen su nombre y apellido en las cuentas y no apodos. Por ejemplo, los que me ponen Javier Peraz. Javier Peraz está muy bien. Se entiende quién es el alumno. ¿Por qué? El pase de lista que vamos a estar realizando es a través de la misma plataforma Google Meet. Yo voy a estar descargando un archivo que tiene todos los nombres de ustedes y las horas en las que estuvieron entrando a la sesión en vivo. Si, por ejemplo, alguien me pone un apodo en vez de nombre y apellido como, no sé, Evi347, pues ahorita, sobre todo, que todavía no los conozco muy bien, que todavía no identifico sus nombres y sus caras del todo, pues está muy difícil que yo les coloque su asistencia porque no voy a saber quién es. Entonces sí les pido que quién es. No tengan todavía
nombre y apellido dentro de... Nombre y apellido dentro de este de su cuenta de Gmail, que por favor lo modifiquen para que la próxima sesión se pueda pasar la lista adecuadamente. También les voy a pedir que sean puntuales. El día de hoy, la verdad, todos fueron mucho, muy puntuales. Se los agradezco mucho, me parece muy bien. Entonces vamos a tratar de mantener esto porque pues el tiempo que tenemos para la sesión es muy corto, es muy contado. Y lo que queremos es aprovechar al máximo para que podamos platicar acerca de los temas que está programado revisar, las dudas, ir participando, ir haciendo comentarios. También les pido que antes de la clase verifiquen el estado del audio y el video de manera anticipada. Esto es algo que tienen que cuidar muchísimo para que la comunicación sea muy buena. Yo les sugiero que si, por ejemplo, están en ambientes de mucho ruido o no tienen un micrófono, se compren unas manos libres que les van a permitir no solo como que aislar todo para tener menos distracciones, sino que también al momento de que ustedes hablen no se va a filtrar todo el ruido exterior de que, ¡ay! Típico, está pasando el panadero. Entonces, de repente está alguien con su duda y de repente empieza a escuchar el ti-ti-ti-ti-ti-ti. Entonces sí, les recomiendo mucho el usar los audífonos, manos libres o algo que les permita a ustedes distraerse menos y a nosotros poder escucharlos mejor dentro de sus posibilidades. Yo entiendo que pues, todos tenemos en contexto situaciones diferentes, pero pues son las sugerencias que yo les doy para que podamos ir trabajando mejor. En caso de entrar después de la hora acordada, por favor no interrumpan la clase. Yo entiendo que a lo mejor entraron tarde porque se les fue el internet, porque se les fue la luz y que quieren justificarlo para que no se les ponga una falta en la sesión en vivo. Pero lo que sí les voy a pedir, por favor, es de que con respecto a esto, se queden al final de la sesión en vivo y me comenten brevemente que pues tuvieron una emergencia o lo vemos por otro medio de comunicación después, para que no interrumpamos el flujo de la clase. A lo mejor estamos en medio de la explicación de un tema importante, entonces al hablar de eso, pues como que todos nos podríamos comenzar a distraer, a perder el ritmo, y lo que queremos al final del día es el aprendizaje. Entonces, ante cualquier situación de un retardo, por favor simplemente ingresen a la clase, continúen tomándolo, y pues ya saben que con las links, con las sesiones en vivo grabadas, pueden revisar todo lo que se hayan perdido durante la sesión. Por favor, dentro de lo posible, igual mantengan la cámara encendida, porque esto a mí me ayuda muchísimo a ver, pues, si están prestando atención. De repente puedo ver sus caritas de dudas, si algo no se entendió bien o si algo sí está claro. Entonces, sí les pido, por favor, de que la cámara no simplemente la apaguen, y porque yo no sé si simplemente la apagaron y se durmieron 3 horas, ¿no? Vamos a tratar de que, pues si ya de por sí es muy difícil comunicarse a distancia y no estar presentes en el mismo espacio físico, pues cuando menos, pues poder vernos las caras. Y las reacciones son muy importantes para todos, son muy importantes para socializar y para ver, pues cómo nos estamos sintiendo al momento de estar platicando de un tema muy específico. Maestra, sí. Mi cámara no sé por qué no prende, o sea, parece cargando, pero no funciona desde la clase anterior. Ok, anotado entonces. Sí, en casos, yo lo que les decía con respecto a verificar el estado de video de manera anticipada. Ahorita pues estamos comenzando y se entiende de que con la premura y todo tal vez no puedan revisar sus dispositivos. Pero pues si ya comienzan a observar problemas técnicos en sus equipos, les sugiero que vayan con un especialista o con alguien que les pueda apoyar para que se vayan corrigiendo esos problemas y más adelante se vayan eliminando. Si por el momento tienen problemas de audio y video, se entiende, vamos a ser muy tolerantes con respecto a eso, pero sí les pido que por favor no lo dejen morir ahí, no dejen que se quede en esa situación eternamente, sino que se solucione. Maestra, ¿cómo va
pasar lista. Se los comenté en la parte de colocar tu nombre y apellido en sus cuentas y no apodos. Yo descargo directamente de la plataforma Google Meet la lista que se genera automáticamente dependiendo de las personas que se conectan. Ok, gracias. El micrófono, ahí sí, creo que está excelente mantenerlo la mayor parte del tiempo en silencio porque de repente hay mucho ruido ambiental, que si los perros, los coches que están pasando y siendo 29 personas, 30 personas en total en una sesión del Meet, pues es natural que va a haber un ruidazo si juntamos todos nuestros fondos. Entonces sí, me parece excelente la forma en la que están trabajando de... Cuando quieran participar, cuando tengan una duda, cuando quieran hablar, activan su micrófono y después lo desactivan nuevamente. Eso está excelente y vamos a mantenerlo así. Les pido participar el 90, 95% del tiempo de manera verbal, porque es la mejor manera de comunicarnos. Y el chat vamos a utilizarlo únicamente cuando se solicite o cuando de repente necesito que, por ejemplo, que si me espejo, quiero que me respondas a esta pregunta. No tengo micrófono, entonces la escribo en el chat. Eso simplemente es para situaciones diferentes, para cuando no tengo otra manera de comunicarme, utilizo el chat o bien cuando yo les pido alguna información específica en el chat. Y pues por último, también lo natural, el ser respetuoso tanto con sus profesores como con sus compañeros, el no burlarse de las respuestas, de las preguntas, estar muy atento de lo que dicen los demás, no hacer caras durante las... no hacer ademanes, no hacer cosas que puedan pues, resultar en molestar o en herir los sentimientos de alguien más. Siempre vamos a tratar de mantener un ambiente agradable, de respeto, pues ahora sí que en este salón virtual. Ok, terminamos con el tema de las sesiones en vivo. ¿Alguien tiene alguna duda más con respecto a esto? No. Ok. Todo bien. ¿Cómo vamos a utilizar el Google Classroom? En el Google Classroom vamos a tener un muro tipo Facebook, que ya todos lo vieron porque pues lo utilizaron para sacar el link para la sesión en vivo. Ahí es donde vamos a comunicar toda esa información que tiene importancia. Por ejemplo, tal día es inhábil, no vamos a tener clase. O se va a hacer una modificación del calendario y tal vez hoy vamos a tener Classroom en lugar de sesión en vivo. Pudieran darse cambios que necesitan ser comunicados y para que le lleguen a todos, lo más rápido es publicarlo ahí. De repente yo puedo poner, no sé, nos vemos mañana a tal hora y digamos que yo lo cito el miércoles, y el miércoles es inhábil, entonces todos me pueden escribir en los comentarios, maestra, el miércoles es inhábil, no podemos hacer sesión en vivo ese día. Pueden comentarme para pues hacer aclaraciones, para corregir alguna información que esté errónea, para poner cualquier inquietud que pudieran tener. Ese es un medio excelente para platicarlo. ¿Por qué? Porque aunque entiendo que hay muchas situaciones en las que van a querer una asesoría personal o algo más privado, en general, si se puede, si es posible, les sugiero ahí para que otros compañeros que pudieran tener esa duda o a lo mejor no se les había ocurrido que podría haber esa problemática, también puedan consultar esa información. Y así la información no se queda con una persona, sino con todo el grupo. Las actividades de aprendizaje se marcarán y se entregarán ahí. Las actividades de aprendizaje son lo que ya varios maestros llaman HADAS. Me imagino que ya a esas alturas tal vez han escuchado una o dos veces esa palabra.
Las actividades de aprendizaje son todas aquellas tareas que se marcan al final generalmente de un tema en específico para medir el aprendizaje que ustedes tienen. Y obviamente lleva una calificación que es lo que les va a apoyar a aprobar la asignatura. En el caso de las hadas específicamente, esas se las voy a marcar en el Google Classroom durante los días que tengamos marcado en el calendario Google Classroom. Y también ahí mismo me van a entregar la tarea. La plataforma tiene una opción para que los archivos que se generen de la tarea ustedes me lo puedan subir también. En el caso de que tengan alguna duda de cómo se realiza la tarea cuando yo les marque la primera actividad, les estoy dejando aquí un link de YouTube. El video dura, de verdad, menos de 3 minutos. Creo que está como en 2 y medio o algo así. Es súper rápido, concisa y te explica cómo se puede subir las tareas que te marcaron al Classroom, si es que llegaran a tener la duda de cómo se realiza esa actividad. Obviamente, al marcar las tareas... Maestra, lo que no entendí es que si, o sea, supongamos que usted marca tarea hoy y mañana tenemos clase y creo que el miércoles, no me acuerdo, si la marca hoy, ¿usted daría el día hasta el miércoles o también podría ser para el día siguiente? No, cuando yo marque una tarea en específico, en las instrucciones que les voy a dejar de cómo realizar esa tarea, que esas instrucciones van a estar descritas en el Classroom también, ahí mismo voy a poner cuál es la fecha de entrega para esa tarea. Hay tareas que son cortitas y se les puede dar menos tiempo que otras tareas que sean muy complejas, se les extiende más el tiempo de entrega. Todo depende específicamente de qué actividad es la que tienen ustedes que realizar. Pero por eso tienen que leer muy bien las instrucciones cuando se les marque una tarea. Antes de comenzar a llenar cualquier archivo, cualquier formato, a comenzar a investigar cómo realizarla, tienen que leer las instrucciones de lo que se les está pidiendo. Y en esas instrucciones está contenida la fecha de entrega, no sé, hoy es 14 de septiembre, 18 de septiembre, antes de tal hora. Entonces sí les pido en cuanto a las actividades de aprendizaje que por favor, antes que nada, lean las instrucciones y revisen muy bien qué es lo que se les está pidiendo. No hay una fecha específica para las entregas de todas las tareas. Cada vez que se les marque una, se les va a indicar cuándo se tiene que entregar. ¿Alguna otra duda? No, maestra, muchas gracias. Ok. Ahora, ¿qué es esto de atención al estudiante? Pues yo entiendo que después de ver un tema, cuando se les marque una tarea, pueden llegar a tener muchas dudas. Al final del día, pues el tiempo que tenemos es súper contado. A veces puede que veamos algo muy, muy rápido, sobre todo pues ahorita con los tiempos que están muy metidos. Entonces, en esos casos pueden contactarme fuera de las sesiones de vivo para que yo pueda resolver sus dudas. Como ahorita, ¿no? De cuándo se entrega y todo eso que se les va a indicar, pero yo espero que de verdad lean las instrucciones, pero alguna duda que pudieran tener para poder pues trabajar adecuadamente, yo voy a estar disponible a través de estos medios, Google Classroom, correo electrónico y WhatsApp. Nuestra prioridad es el Google Classroom, porque es como que les decía, lo mejor es compartir el conocimiento. Si hay una duda, lo más probable es que 2 o 3 compañeros más tengan esa misma duda. La opción 2 es el correo electrónico, porque así pues puedo responderles en cualquier momento, puedo tener una pregunta extensa. Y la última es el WhatsApp, que es cuando de verdad algo les parece muy, muy complicado y sí necesitamos como que tener una plática más fluida. Normalmente he observado que las dudas suelen ser algo muy simple, muy pequeñito, entonces sí, por eso siempre les recomiendo utilizar el Google Classroom, pero ahí están las otras 2 opciones disponibles. Ahora, ¿en qué horario puedo plantear mis dudas con respecto a un tema o a una actividad? Durante el periodo de Classroom es una opción. El periodo de Classroom dura lo mismo que una sesión en vivo. Es decir, si una clase dura de 10 a 10:50, todas las clases duran 50 minutos, un periodo de Classroom también.
En el Classroom lo que va a pasar es que simplemente les voy a marcar la actividad y la idea es que ustedes comiencen a realizar esa actividad durante ese periodo, no que la traten como una hora libre, sino que la traten como una oportunidad para avanzar las tareas, para trabajar más rápido. Entonces, ese periodo que corresponde a la asignatura es una opción. La otra opción es que me contacten por otros medios de 2 de la tarde a 7 para la resolución de dudas. ¿Por qué les pongo este horario en específico? Porque se entiende que antes de las 2, pues todos estamos en periodo de clases, estamos en periodo de sesiones en vivo. Claro que si ustedes, mientras no perjudique a otros profesores, a otras asignaturas, tienen un momento libre, quieren mandar un correo o un WhatsApp con una duda y yo no tengo clase en ese momento, también se puede ir resolviendo. Todo es cuestión de tratar de ser considerado con el horario de los demás. Ahora, con respecto a las emergencias, se entiende de que es algo que no puedes planear y ahí sí, si es mandar un WhatsApp a las 12 de la noche porque mañana no voy a tener internet porque se fue la luz y sepa Dios cuándo va a regresar, pueden mandarme un WhatsApp en forma de aviso y fin. Pero de allí en fuera, tratemos de ser organizados y respetar ahora sí que el horario de atención al cliente pues que les estoy presentando aquí. Y por último, les estoy dejando mis datos de contacto, que es el correo electrónico. Ese es mi correo electrónico personal para que puedan contactarme directamente con las dudas de las asignaturas de pensamiento, que es la sesión que estamos llevando ahorita, y la asignatura de etimologías, que también la vamos a ver juntos. Y mi celular también lo pueden agregar para poder mandar mensajes de WhatsApp. Estos datos los pueden apuntar ahorita si quieren, pero les recuerdo que también les voy a subir esta presentación de PowerPoint por esta vez en el Classroom para que ustedes puedan volver a consultar esta información en caso de duda. Ahora, etiqueta del correo electrónico. Para mí eso es muy importante porque me ha pasado muchos casos todo el tiempo de que me llegan los correos y no sé ni de quién es ni de qué trata. Entonces sí les voy a pedir que esa diapositiva le pongan mucha atención para cuando quieran mandar un correo electrónico en caso de duda o para consultar alguna información. Primero que nada les pido que llenen todos los campos. Aquí les estoy poniendo el ejemplo de la ventanita que te abre el Gmail para mandar un correo electrónico. En la sección de para, aquí es donde ponen, en este caso, pues mi correo para enviarme un mensaje. En la sesión de asunto, el motivo del correo. Que es un ejemplo de motivo del correo. Dudas sobre el ADA 5. Dudas sobre la sesión de ayer. Algo simple y conciso que me dé a entender de qué trata el correo, cuál es el problema, cuál es la situación. Y en el cuerpo del correo ahora sí tienen todo para explayarse y escribir qué es lo que quieren resolver, qué duda quieren disipar. Y cierran el mensaje con saludos y su nombre. Ah, sí, muchas gracias. Saludos, Luisa Cruz. ¿Para qué? Para que pues yo pueda identificar siempre de quién es el correo. Yo sé que en la mayoría de los casos voy a saber de quién es porque en la cuenta de Gmail están sus nombres, como es en el caso de ahorita que estoy viendo los nombres de ustedes a través de la pantalla. Pero es un seguro, digamos, ante cualquier otra contingencia, pues el tener siempre ahí sus datos pegados para que yo pueda estarlos contactando. Así les agradecería muchísimo que se apeguen a esa parte de la etiqueta del correo y que cada vez que decidan escribir uno porque lo necesitan, pues sigan esas instrucciones que realmente son muy sencillas y créanme, les va a servir muchísimo en el futuro. ¿Alguna duda hasta aquí? No, por el momento no. No, todo bien. Ok. ¿Cómo vamos a calificar? Como ya les dije, está planificado dentro de toda la asignatura
Asignarles a ustedes varias actividades de aprendizaje para que apliquen todos los conocimientos que van a adquirir en las sesiones en vivo. Esas actividades de aprendizaje las resumimos normalmente con la palabra ADA. En el caso de la asignatura de pensamiento lógico y crítico, tenemos planeadas 9 HADAs diferentes. Y de esas 9 HADAs, esta es la puntuación que va a tener cada una, que varía entre los 3 puntos y los 15 puntos. ¿Con base en qué se asignan esos puntos? Dependiendo de la complejidad de cada HADA, por eso unas valen más, por eso otras valen menos. Y el producto final que se les va a comunicar en su momento, hasta haber visto después todas las unidades, tiene un valor de 20 puntos. Esto quiere decir que, aquí estamos viendo una pirámide, nuestra base de la pirámide van a ser las actividades de aprendizaje, que corresponden a un 80% del valor para llegar a una calificación a 100. El producto final es un 20% y aquí en la punta les estoy poniendo tareas adicionales y participación como puntuación adicional. Puede que en ocasiones les pongamos alguna actividad que no sea dentro de las HADAs que ya están planeadas para la asignatura y esas actividades no las menosprecien, son puntos adicionales, participar también son puntos adicionales que les puede tanto salvar la vida en caso de que tengan complicaciones. En caso de que tengan complicaciones con la asignatura, como mejorar su calificación, aun cuando les esté yendo bien. Entonces sí les pido que siempre sean muy activos con todo lo que se propone para asignatura, no solo para aprender, sino para mejorar, así que los resultados que ustedes van a estar obteniendo. Con respecto a la calificación o a los puntajes que están aquí distribuidos, ¿tienen alguna duda? Ok. No. No. Ok, perfecto. ¿Qué criterios utilizamos para calificar? Dominar los temas, obviamente. Lo importante es ver que sí aprendieron. Seguir las instrucciones correctamente. Utilizar información pertinente, es decir, no poner algo que no tiene nada que ver con la materia. Ser creativo y original, uso correcto del idioma, la ortografía, hay que cuidarla también, la presentación, la ética que se refiere a no plagiar, no copiar directamente el contenido o el material de otra fuente para mí mismo. Y la entrega en tiempo y forma, o sea que es respetar la tarea y entregar el archivo antes de las 9:30. Si yo les digo que la fecha límite es el 16 de septiembre, el 16 de septiembre tienen hasta las 9:30 para entregar la tarea. Esa es una regla general, pero siempre les voy a estar repitiendo estas situaciones cuando les vaya marcando las actividades para que siempre estén viendo la información. Sobre la asignatura. Es algo muy simple. ¿Qué trata pensamiento lógico y crítico? Aplica los razonamientos lógicos para la toma de decisiones en los diversos entornos de su vida, siguiendo la metodología de la lógica formal. Su importancia radica en formar a ustedes en un pensamiento estructurado, utilizando conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados con la construcción y evaluación de argumentos aplicables a la toma de decisiones en los diferentes ámbitos de la vida del estudiante, promoviendo un pensamiento crítico, reflexivo, creativo e innovador. Y así van a poder tomar decisiones responsables. Van a tener información, la van a analizar, la van a trabajar. ¿Y para qué sirve siempre procesar información, procesar pensamientos? Para tomar decisiones en lo personal y en lo profesional, y en este caso en lo académico. La asignatura contiene 3 unidades diferentes. La primera se titula el conocimiento y el pensamiento. Vamos a aprender sobre estos 2 conceptos diferentes. Aquí dice, describe el proceso del conocimiento en distintas situaciones cotidianas, logrando una argumentación clara y coherente.
En la unidad 2, la lógica explica las normas del pensamiento a partir de diferentes situaciones que se manifiestan en la vida cotidiana de manera estructurada y sistemática. Y en la unidad 3, la lógica proposicional y de cálculo nos enseña cómo se aplica y la lógica y sistemáticamente los métodos demostrativos, proposicionales y cuantificables en situaciones reales de los contextos en los que ustedes viven. La unidad 1 contiene temas como qué es el pensamiento, qué es el conocimiento, cuáles son los procesos, los elementos, los tipos, las características de esos dos conceptos. Y tenemos contemplado por ahí dos hadas. En la unidad 2 hablamos sobre el concepto, el juicio, el razonamiento, los silogismos y las pruebas de validez, y están planificadas 5 hadas. Y en la unidad 3 tenemos temas como las proposiciones, el lenguaje simbólico, el alfabeto, conectivos, tablas de verdad y lógica del cálculo. Y para ahí tenemos planificadas 2 hadas y la entrega del proyecto final. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, hasta por el momento no. Pero va a subir el PowerPoint al rato, ¿no, maestra? Es correcto. Toda la información que estemos viendo, como por ejemplo lo que estamos platicando, por el momento no, maestra, gracias. Siempre la van a poder revisar en los videos de YouTube o ver directamente los archivos creados. En este caso, es un PowerPoint. Eso sería todo con respecto a la inducción de la asignatura. Y son las 10:50 de la mañana. Con eso finalizamos la sesión en vivo de hoy. Por el momento, no hay ninguna actividad marcada. Nos vemos en la siguiente sesión para ya comenzar en forma a ver los contenidos de la asignatura, ver el primer tema del pensamiento. Y pues listo, chicos, muchas gracias por prestar atención en la clase. Sí, igualmente. Sí. Ahora sí, igualmente, gracias. Maestro. Hasta luego. Es el momento. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Adiós. Hasta luego, chicos. Adiós, maestra. Igualmente, maestra. Gracias. Hasta luego. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Hasta luego, chicos. Gracias, maestra.